Quinta estación. Simón ayuda a Jesús. Simón tomó sobre sus hombros la cruz para ayudar a nuestro Salvador en la obra de la redención. Nosotros, al ayudar a nuestros hermanos, también colaboramos en la obra de la redención. Cuando prestamos ayuda al prójimo en sus penas, cuando prestamos ayuda al prójimo en sus apuros, es a Jesús a quien ayudamos a llevar su cruz. Pero, ¿cuántas veces hemos dejado solos, Señor, a nuestros hermanos con sus penas? Todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Vamos! ¡Más rápido! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Sexta estación. Perdona a tu pueblo, Señor. Pueblo, perdónale, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor,
Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. Verónica consuela a Jesús. A Verónica le costó mucho acercarse a Jesús para limpiarle la cara. La gente se burlaba de ella, pero a pesar de lo que decía la gente, Verónica tuvo el valor de consolar a Cristo, y Él se lo agradeció. En nuestras vidas, cuando otros nos consuelan, no siempre manifestamos gratitud, pero sabemos que sí necesitamos ese consuelo. Señor, por todas las veces que hemos sido ingratos con los que nos han ayudado, nos han ayudado. Todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.